Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticiero LPG de este 14 de enero. A continuación, las noticias más importantes de nuestro país. Las condenas internacionales se siguen acumulando por el reciente hallazgo de utilización del programa de espionaje Pegasus para intervenir aparatos electrónicos de periodistas y defensores de derechos humanos en El Salvador. Esta vez, fue el subsecretario estadounidense de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, quien habló al respecto. Calificó los reportes de espionaje como muy preocupantes y expresó su rechazo a los esfuerzos para silenciar voces críticas. Estas vulneraciones cibernéticas aún continúan. Este mismo viernes, la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, ya interpuso dos avisos ante la Fiscalía por el hackeo de su centro de monitoreo. Militares hechores de la masacre de los seis jesuitas y Elba y Celina Ramos aún podrían enfrentar la justicia. En una controversial decisión, el caso había sido cerrado el 8 de septiembre de 2020, sin embargo, el fiscal impuesto Rodolfo Delgado presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional impuesta que resolvió reabrir el caso si así lo determina la Sala de lo Penal. Quienes se verían imputados por el crimen de lesa humanidad serían los militares Juan Cepeda, Rafael Larios, Juan Bustillo y el expresidente Félix Cristiani. Los tres primeros ya habían sido solicitados por España para extradición, juicio y condena de sus crímenes. Hasta el momento, de autores y colaboradores en la masacre, solo ha sido condenado Inocente Montano a 33 años de prisión en un juicio en España. Otros responsables como René Ponce y Francisco Fuentes ya han fallecido. Representantes de la Asociación Pro Búsqueda realizaron un acto en conmemoración del 30 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Los miembros de ProBúsqueda, quienes enfrentaron la desaparición forzada de familia durante el conflicto armado, lamentaron que no se estén tomando en cuenta sus voces en la Asamblea a la hora de legislar de propuestas de ley de justicia transicional y que se continúen ataques a su organización cuando su trabajo se enfoca en reunir familias separadas por la guerra. Asimismo, miembros de la asociación que también fueron víctimas de la guerra rechazaron la derogación de la conmemoración de los acuerdos de paz aprobada en la última plenaria. Insistieron en que no ha habido consulta con las víctimas y que dicha derogación servía como una revancha contra los otros partidos en el poder, que una verdadera retribución a la memoria de los que sufrieron la guerra y aún esperan justicia. ¿Y por qué ahora están haciendo que no los piden en la opinión? Yo he oído decir que van a hacer el día del niño, no sé cómo, de las víctimas, hoy para el 16. Y eso no tiene que ser así. ¿A quién de nosotros le han pedido la opinión para hacer eso? Tenían que pedirle la opinión a nosotros como familiares, pero yo veo que ahí quieren hacer lo que ellos quieren. Entonces, pero nosotros eso no lo vamos a olvidar jamás. El juzgado segundo de instrucción de San Salvador decretó prisión provisional para el exministro de Seguridad Mauricio Landaverde. Landaverde, quien es acusado de actos arbitrarios y peculado durante su gestión, ahora enfrentará medidas sustitutivas en las que se estipula que no debe cambiar de domicilio, no salir del país, pagar una fianza de $10,000 y no tener acercamiento a personas que pueden estar vinculadas a la investigación del caso. El exfuncionario reafirmó su inocencia e insistió en que se trata de un caso eminentemente político. Qué bueno que se informe a través de este espacio informativo. Los esperamos la próxima semana con más información.